se ha nublado un poco. Yo sé, la conozco. Yo la semblanteo, la veo ansiosa, pero aguante, aguante un poquito, porque estamos disfrutando de este lugar. Decía antes, el río Paraná es el río Varadero, que está acá más inmediatamente, y luego sí, más inmediatamente, el río Paraná, para aclarar, vale la pena la aclaración. Se nubló un poco, está un poco fresco, cuando sale el sol realmente hace mucho calor. Estamos acá con Verónica Noya, museóloga. Ella nos va a contar un poco más acerca de, yo decía, el pueblo más antiguo de la provincia de Buenos Aires, y no exagero en lo más mínimo. No, para nada. En realidad es el poblado más antiguo de la provincia de Buenos Aires y ya el 2015 estamos próximos a cumplir los 400 años. Bueno, ¿y un poblado que arranca cómo? ¿En qué contexto? Mira, es un, bueno, este pueblo arranca como una reducción de indios o un pueblo de indios, ¿sí? Allá por 1615, por voz y voto de Hernán Darias. Bueno, fundado, llegan acá los franciscanos, a la cabeza de Fray Luis de Bolaños, y ellos reducen un grupo de unas 250 familias de aborígenes que en esta zona eran los chaná o los guaraní. Esto estamos hablando de 1600. 1600. ¿Qué pasa luego ya en el otro siglo? Ya y avanzando 1700, ya, esto ya se empieza a volver un poco más urbano, si se quiere, ya más criollo. Exactamente, ya la población aborigen prácticamente no tiene descendientes y empieza lo que se llama el Varadero colonial o el pueblo de criollos, exactamente. Con algunos personajes sí, ilustres. Sí, exactamente. Varadero tiene, al ser el poblado más antiguo, acompaña, creo que a lo largo de toda la historia argentina, nosotros es como que hemos tenido participación en casi todos los hitos que ella representa. Y bueno, acá había un grupo de terratenientes, de estancieros, entre ellos estaban los Pueyrredón, los San Martín, todas familias conocidas. Bueno, participaron, por ejemplo, un Bernabé de San Martín, que era un militar. Él perteneció a la familia, una de las más, digamos, tradicionales de Varadero, y él tuvo una buena participación en lo que fueron las invasiones inglesas, por ejemplo. Bueno, esto es, ya digo, Varadero colonial. Digamos que, y también en la región, sí, digo, tengo entendido, de muchas batallas históricas también para la, sí, construcción también nacional, han participado muchos ciudadanos de aquí. Exactamente, también en la gesta de la Vuelta de Obligado, lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado, participaron unas 100 personas de acá de Varadero, también en lo que fue la batalla de Pavón, o sea, todo lo que es cercano a esta zona han tenido una gran participación varaderenses siempre. Bueno, y eso me imagino que en las calles y en la gente, en el ADN se conserva de alguna manera de todos los que viven aquí y habitan este lugar. Sí, por supuesto, se ve reflejado ya a lo largo de todo lo que es historiadores locales, sí, por supuesto que a través de las calles y lo que hace, ¿no?, a nuestra identidad local desde ya. Bueno, y hay que hablar también de un lugar muy particular como es esta reserva natural urbana, podríamos decir. Está aquí Aldo Carosi, quien de alguna manera ideó, pensó este lugar alguna vez cuando esto era un basural. Así es, muy buenas tardes. Buenas tardes. La realidad es que esto era un lugar prácticamente desaprovechado, no obstante su ubicación. Es decir, el pueblo fue creciendo y hoy prácticamente está en el centro de la ciudad. Son 40 hectáreas, de las cuales 20 estamos en la parte alta, por así decirlo, y algo similar en la zona de Bañado. Bueno, con esto recuperamos no solo lo que era un basural, sino que después las ideas fueron mejorando y logramos diseñar esto, que en realidad lo que pretendemos es que las futuras generaciones tengan las mismas posibilidades que tuvimos nosotros de ver en esa isla carpincho, pato sirirí, cisne coscoroba, bueno, toda la fauna y la flora de nuestra isla, que indudablemente con el avance de los tiempos se va perdiendo todo eso, porque el avance de la agricultura, de la ganadería, hace que la fauna autóctona vaya desapareciendo. Bueno, la idea fue esa. ¿Cuánto tiempo de trabajo para recuperar este predio? No, esto arrancamos en el 2006, con la laguna que ves allá a tu derecha, donde, bueno, recreamos un lugar para mantener peces y animales fundamentalmente que utilicen el agua, como el carpincho, como el pato. Bueno, nos llevó años, lo hicimos todo a pulmón, con muy pocos recursos, y realmente estamos muy satisfechos. Después se fueron dando las cosas y le fuimos agregando esa idea original, elaboramos un master plan y, bueno, y dejamos la parte baja, digamos, para lo que es preservación de fauna fundamentalmente. A propósito de esto, tenemos la suerte, si vas a filmarlo, que tenemos el primer carpincho
nacido en cautiverio, que tiene 4 días. Bueno, tiene una participación en la ciudad muy importante, de todos los colegios. Eso le quería preguntar, ¿tiene una función educativa esto? Tengo entendido. Totalmente, es una reserva natural urbana educativa, que contrasta con la reserva que tenemos enfrente, que es la Reserva Natural Paranaguazú, que tiene 4.000 hectáreas y que en realidad tiene otro diseño, falta muchísimo más para desarrollarla. La tenemos nominada por la provincia de Buenos Aires, pero faltan que se le asignen recursos, que nosotros creemos fundamental porque en ese lugar sí terminaremos de cumplir esta misión que acá estamos desarrollando de preservar las aves, de hacerlas reproducir. Bien, y devolverlas a su estado natural. Que Varadero es un gran lugar para avistar aves, tiene gran presencia aquí, tengo entendido que hay aproximadamente 1.000 especies de aves y aquí solo en Varadero hay 300 de esas 1.000. Sí, sí, porque no solo está esto, sino que todo lo que es la vera del río Varadero, tenés los talares de Barranca, son bosques que te va a poder explicar alguno de los chicos más específicamente, pero que han ido desapareciendo, que no solo el tala, sino que el tala asociado a otros árboles. Ahora tenemos ahí que hemos descubierto prácticamente uno de los pocos bosques de quebracho blanco que va quedando en la provincia. Es decir, como vos ves, esta barranca tiene una historia que no hay recurso con el cual adquirirla, sino que es la naturaleza viva. Bien. Así que es nuestra obligación preservarlo. Bueno, muy bien. Y es sin duda seguramente otro de los atractivos que propone Varadero para toda la gente que está del otro lado y que quizás está pensando en pegarse una vueltita por aquí. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo. No, muchísimas gracias a vos por permitirnos mostrar esto que es lo nuestro, ¿no? Bueno, muy bien. Nosotros nos quedamos aquí en Varadero, 140 kilómetros más o menos aproximadamente desde la capital federal. Es una muy buena propuesta para venir a ver y conocer. Volvemos cuando quieran.